Así puedes ver la Loya Palosa 2023 en vivo, también los horarios y todo lo que tienes que saber de la segunda fecha del festival. Arrancó una nueva edición ayer viernes 17 de marzo en el hipódromo de San Isidro, en el cual hubo 100.000 personas y hoy se espera la misma cantidad, ya que las localidades están agotadas para ver lo mejor del ROD el pu, el Trap y las nuevas tendencias. Para quienes no puedan asistir al Hipódromo de San Isidro, podrán ver el festival en vivo por Flow desde cualquier parte del país a través de sus cuatro canales. Allí se transmitirá desde el inicio hasta el cierre los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia de Loya, quien... Podrá disfrutar a través de cualquier dispositivo desde las 12 y 30.